Autoridades de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red ven con preocupación el paso de los tres poderosos huracanes en el Océano Atlántico, entre estos Katia, José e Irma. Según Sergio Cabañas, titular de la Conred, el que más nos preocupa es Katia, por su impacto en México. El que nos va a estar afectando es Katia. Este está en el territorio mexicano y al tocar tierra, el huracán Irma, pues se va a topar con este huracán Katia y se va a quedar estacionario en el territorio. Entonces, por eso también tenemos una alerta amarilla desde hace rato para las poblaciones que están pegadas a territorio mexicano. Lo cual, pues, esto ya ustedes tienen conocimiento, lo han estado informando. Cabañas informó que se estarán tomando las medidas oportunas por parte de la Conred y del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología, INSIBUME, para tener informada a la población y mantener la calma. Para DCATV informó Noé Pérez.